Productores de Sabana San Francisco iniciarán este viernes la siembra de 34 hectáreas de sandía, pese a la falta de asesoría técnica que en su momento solicitaron, pero no lograron recibir, trazando su esperanza en una exitosa cosecha. Así lo manifestó Sebastián Vera Góngora, al tiempo de puntualizar, aún se encuentran en tiempo para recibir apoyo en asesoría técnica a fin de tecnificar una abundante cosecha. Apenas vamos a sembrar, posiblemente el viernes, pero los que han llegado de sanidad vegetal, ellos nos han dado hasta unos cursos donde se puede trabajar orgánicamente la sandía, pero pues en realidad, pues está bien lo que dicen, pero pues ¿quién arriesga 150 mil pesos? Lo más factible a esto es que se haga una parcela demostrativa para en una temporada así, para que veas cómo te va a ir. Y si te va bien, pues le metes al orgánico. Expone que en su ejido los campesinos vuelven a apostarle a la sandía. Hablando como de 30 mil pesos de inversión por hectárea. Tenemos un inversionista que nos apoya con lo que es fertilizante y insumo. Y ya después de sacarla, cuando se saca la producción, pues ellos se cobran por fruta. Por ejemplo, el ejido de Sabana, que apenas este año va a sembrar. Esos amigos necesitan mucho la asistencia técnica porque pues no es lo mismo sembrar tu milpa que siembre sandía. Uh-huh. Sandía es una cosa muy diferente. Es una cosa que tienes que estarlo atendiendo desde que siembras, ahí estás, hasta que te afectas. Es necesario precisar, el ejido Sabana San Francisco se encuentra ubicada a más de 70 kilómetros de la cabecera municipal y allá la gente depende de la producción agrícola. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.